Queridos amigos de Comunidad Red, estamos muy contentos de comenzar un nuevo programa. Y como es de costumbre, también queríamos decirle que no importa dónde nos estás mirando, lo importante es que has llegado aquí y queremos hacerte sentir como en casa. Es por eso que como comunidad hemos preparado un formulario que está en nuestra biografía de Instagram, donde tú podrás llenar tus datos y así permanecer en contacto con nosotros. Y también en el futuro, si nosotros hacemos algún evento, nos gustaría invitarte. Así que llena este formulario y así podremos permanecer en contacto. Antes de comenzar el programa, queremos invitarte a ponerte cómodo, a llamar a tu familia y a disfrutar de la oración que tenemos para el día de hoy. Que siempre te perteneció. Ha cambiado.
sentir esa paz que solamente Dios puede dar. Canta junto a nosotros. Luz en las tinieblas, luz que todo llena, nos inclinamos y te adoramos. Salvarnos y perdonarnos, Jesús. Solo tu nombre es suficiente para calmar la solo tu gracia es la esperanza que nos da vida de verdad. Que toda la gloria sea a ti, cántalo desde tu casa, vida en la muerte. Cántalo fuerte, vamos. Vida en la muerte, nadie te hace frente. Hoy te saltamos y te adoramos. Cuando no hay sentido, tú eres el camino donde encontramos todo lo que anhelamos, Jesús. Solo tú. Montes y valles, desiertos y mares, que todo se rinda a ti, que todo se rinda a ti. Cielos y tierra, la paz y la guerra, que todo se rinda a ti, que todo se rinda a ti. Se rinde a ti, que todo se rinde a ti.
mente para calmar la tempestad. Solo tu gracia es la esperanza que nos da vida de verdad. Toda la gloria, toda la honra sea a ti, Jesús. Señor, no estamos solos, sabemos que todos de alguna u otra manera estamos luchando con este confinamiento, nos tiene aburridos muchas veces, Señor, estamos allí en nuestra habitación sin saber qué hacer, extrañando momentos del pasado. Y hoy quiero pedirte por aquellos que están luchando, Señor, por aquellos quizás que se han enfrentado con esta enfermedad, por aquellos que quizás se han enfrentado con la soledad, con traumas en sus vidas, te pido para que tú, especialmente el día de hoy, puedas mostrar que tú estás con ellos, que no los abandonas y que tú tienes un plan para cada uno de nosotros. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos amigos, yo les debía el final de una historia, el final de ese momento en cuando me había dado cuenta de que los pasajes lo había comprado de avión un mes después. Para el que no vio esta historia, puede ir después de esta transmisión, ir al video Jesús y las mujeres, y la historia inicial es la que voy a terminar ahora, porque el sábado pasado se me había olvidado, muchos me escribieron ahí que les debía el final de la historia, así que aquí va. Estaba ahí decepcionado, ustedes se darán cuenta que comprar el pasaje para un mes después me arruinó completamente la sorpresa que yo le tenía para mi novia en ese momento, Mariana, y sabes tú que no me di por vencido, o sea, yo no podía irme de ese aeropuerto sin volar en ese avión y ir a darle esta sorpresa. Tenía todo preparado. Había hablado con mi suegra para que me tenga todo listo para allá la familia. Y le íbamos a hacer todos una sorpresa a Mariana. Y no me podía ir decepcionado. ¿Sabes? Que llamé a Despegar, donde yo compré los pasajes, esta compañía, ¿cierto? Despegar.cl.com. Me dijeron, el único es un pasaje que sale 2 días después, la única solución, pero tienes que pagar cerca de $1,000 más. $1,000, yo no tenía eso, apenas estábamos ahí con la calculadora para ver el tema de nuestros presupuestos de la boda, imposible. Me iba a ir cabizbajo, ya estaba casi rindiéndome, cuando vi la oficina de LATAM. LATAM no tenía nada que ver con darme una solución, porque LATAM era la compañía con la cual iba a volar, pero no compré a través de ellos el pasaje, así. Pero fui, no perdía de nada, fui y me acerqué a la oficina, y me recuerdo que ahí me atendió una señora. Y esta señora no sé si me habrá conocido, no sé si yo le habrá dado pena, porque ahí fui sincero. Había llamado a Despegar antes y era un poquito tratando, ¿no?, de decir, bueno, quizás ustedes tuvieron la culpa, no sé. Pero ahí fui honesto con esta señora de LATAM. Y le dije, yo me equivoqué, quizás el amor ahí, no sé qué me pasó. Pero me equivoqué, compré un pasaje para un mes después y le conté toda la historia. Y esta señora, ¿sabes tú?, que se la jugó por mí de una manera, o sea, empezó a buscar pasaje, empezó a calzar las fechas, logró coincidir la fecha de ida, tenía que esperar simplemente unas 10 horas en el aeropuerto, que no era nada, porque eran pasajes temporada alta, por lo tanto era buenísimo, y encontró justo un pasaje que volvía al mismo tiempo casi que el pasaje que volvía mi novia. Así que en ese momento dijo, ya, esto te sale una diferencia de unos 200,000 pesos. Igual era bastante para mí. Y le dije, y le puse, yo creo que vio mi cara de pena. Pero espérate, me dijo. Déjame buscar aquí, tiro unos comandos para allá, para acá. Y al final tuve que pagar muy poco, menos de $100, muy poquito. Y en ese momento me entregó los pasajes.
Y me dijo, aquí está, vaya a darle esta sorpresa a su enamorada. Sabes tú que en ese momento me sentí súper, súper bien. Pude darle esta sorpresa. Mi esposa hoy, ¿cierto? Lloró, todavía se acuerda de ese momento. Funcionó la sorpresa. Y después le conté todos los pormenores que me pasaron. Pero sabes tú que me quedé pensando en que tuve que ser honesto con esta señora para en realidad conseguir que alguien me ayudara en realidad. ¿Eres honesto contigo mismo? Yo eso quiero preguntarte el día de hoy, porque este tema vamos a hablar acerca de la honestidad en cuanto a la espiritualidad. Tú sabes que en los tiempos de Jesús había muchos religiosos, había muchas personas que se dedicaban simplemente a lo ritual de la religión, a la superficie de una religión, a aparentar. Y sabes tú que muchas veces nosotros somos así, ¿no? Muchas veces vemos en la iglesia, y hay muchos, y yo me incluyo, en muchas ocasiones usé la iglesia simplemente para, no para ir a sanarme y a entregarme en honestidad, sino simplemente quizás, y hay muchos que lo hacen así, para calmar su conciencia, para sentirse mejores por simplemente hacer esas cosas, ¿no? Esa llevar una religión. Pero sabes tú que el mensaje de Jesús es mucho más allá que simplemente una religión. Y eso es lo que yo quisiera hoy hablarte en este tema, Jesús y los religiosos. Y en este momento quiero llevarte a que juntos podamos leer un texto que es muy conocido, yo creo que por todos, que es el texto donde se presenta a Jesús y cómo Jesús lidió con estos fariseos, ya con estos fariseos que quizás tú y yo conocemos, este grupo religioso, los líderes religiosos de aquel entonces, que eran muy respetados por llevar una vida santa, una vida intachable, y cómo Jesús se relacionó con ellos, especialmente cuando ellos acusaron a una joven descubierta en adulterio. Y yo quisiera que juntos vamos a abrir la Biblia, Juan capítulo 7, versículo 37 al 38, aquí yo tengo mi Biblia regalona, la nueva versión internacional, aquí en este capítulo de Red, ustedes ven, aquí estoy en mi sillón. Estamos de hecho en Concepción con barrera sanitaria, con muchas aquí limitaciones para movernos, por lo tanto cada uno tiene que estar desde sus casas, pero aquí estamos para juntos poder reflexionar de la Biblia. Leamos entonces Juan desde el versículo 7, desde el capítulo 7, versículo 37 al 38. Mira lo que dice. Dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Queridos amigos, yo quisiera contextualizar este texto porque yo quiero que tú vayas conmigo en este viaje, ve en breve, que vayamos a ver lo que hay detrás de este texto. Todo el contexto que existe en cada verso de la Biblia. Tú sabes que la Biblia no se escribió en el aire, no son cuentos que simplemente no tienen un momento y una época, sino que si uno estudia el contexto en donde sucedió efectivamente las historias de la Biblia, te vas a dar cuenta de muchos aspectos importantísimos que muchas veces pasamos por alto. Mira, lo que dice aquí el versículo 37 es que esto está pasando en el último día de la fiesta. ¿Qué fiesta? Tú te vas a dar cuenta que esta es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos. O algunos la conocen como fiesta de las cabañas o enramadas, Sukkot. También es el nombre que le conocen ahí los hebreos. Mira, esta fiesta era la última del otoño. Esta fiesta finaliza las siete fiestas del Señor para los hebreos. Esta fiesta duraba siete días, era bien larga esta fiesta, de hecho era una de las más conocidas y las más importantes. Y esta fiesta conmemoraba la travesía de los 40 años de Israel en el desierto. Ustedes saben que el pueblo de Israel estuvo en el desierto 40 años y conmemoraba todo eso. De hecho, la gente venía hacia Jerusalén de distintas partes allí y dormía en cabañas, recordando, y por eso se llamaba enramadas, ¿no?, la fiesta de las cabañas. Dormían ellos en cabañas también, recordando lo que fue el tiempo de sus antecesores, de ese tiempo cuando los israelitas estaban en el desierto. ¿Sabes tú que algo que llama la atención en esta fiesta de las cabañas o fiesta de los tabernáculos es lo siguiente? Es la importancia del agua en esta fiesta. De hecho, la temática principal de esta fiesta era el agua. El agua en esta fiesta era súper conocida como la temática principal. De hecho, al ser la última fiesta del otoño,
Tú sabes que cuando termina el otoño comienza el invierno y se esperaba que en el invierno cayeran lluvias. Como la economía de aquellos tiempos funcionaba en gran medida de la agricultura, de lo que producía la tierra, la lluvia era sumamente importante. Por lo tanto, esta fiesta no solamente era una fiesta religiosa, sino que también se le pedía a Dios que mande las lluvias del invierno para que el pueblo pudiera tener suficiente cosecha y su economía pudiera seguir adelante. Sabes que las enseñanzas de los principales líderes religiosos, como los fariseos de aquel entonces, ellos eran los protagonistas de esta fiesta. Porque como era la última fiesta del otoño, al comparar el invierno, lo que se venía por delante, la lluvia, ellos comenzaban a enseñar acerca del agua, el agua y la sed, el agua y el desierto, como un anhelo espiritual. De hecho, todo esto iba en aumento, esta agua y la sed, todo lo que se veía en aquel entonces, hasta que el sumo sacerdote, el principal de los principales religiosos de aquel entonces, derramaba agua enfrente de todos. Todos estaban expectantes, llegaba el último día de la fiesta, el más solemne, y el sumo sacerdote, haciendo este énfasis, ¿no?, de la sed espiritual y cómo Dios suplía esta sed espiritual, él derramaba agua mezclada con vino en el sacrificio preparado sobre un altar. Y ese era símbolo de gratitud por la provisión de agua en el desierto. Y se citaban algunos textos del Antiguo Testamento, como Isaías 12:3. Y todo esto, imagínense ahí el sumo sacerdote enfrente de todos, derramando agua mezclado con vino, y todo el mundo, se escuchaba una música fuerte, habían adoradores, todos estaban eufóricos allí porque en el último día se agradecía a Dios por la provisión de que Dios no dejó solo al pueblo en el desierto, y aunque era un desierto árido, Dios siempre le dio esa agua tan importante para el ser humano. Sabes que no solamente encontramos esto en el contexto de los autores que han comentado, ciertos historiadores como Flavio Josefo, que ha investigado acerca de todo este contexto y ha ayudado a poder ver lo que ocurría detrás de escena. Mira, por ejemplo, si tú vas a Zacarías 14, del 16 al 17, te vas a encontrar con una descripción de esta fiesta de las cabañas. De hecho dice, subirán año tras año para adorar al Rey, al Señor Todopoderoso, y para celebrar la fiesta de las enramadas. Si alguno de los pueblos de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor Todopoderoso tampoco recibirá lluvia, estos pueblos, tampoco ellos recibirán lluvia. O sea, aquí está la directa relación, ¿no? En Zacarías nosotros encontramos que en esta fiesta el agua era muy importante. De hecho, se creía que si tú no celebrabas esta fiesta, te iba a ir mal en tu cosecha porque no ibas a tener lluvias que eran tan importantes. Ahora, queridos amigos, vamos a ir a la escena ahí de Jesús. Estaba este último día de la fiesta, ¿no? Estaba el día más solemne de la fiesta. Y ahora imagínate, con todo este contexto que te di, a Jesús en medio de ellos, y volvamos a leer el texto. En el último día de la fiesta, el más solemne de todos, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Imagínense qué tremendo fue lo que Jesús planteó en este momento. En ese contexto Jesús dice las palabras: si alguno tiene sed, habló de la sed, que venga a mí y beba. Allí estaba el agua viva, queridos. Jesús era el mismo Dios hecho carne, la revelación máxima de Dios, de ese Dios invisible y trascendente. Ahí estaba en medio de ellos, diciendo: si alguno realmente está sediento espiritualmente, que venga a mí y beba. Queridos, aquí estaba el agua viva, parado enfrente de todos en el último día, el más solemne, con todos los fariseos, los religiosos como protagonistas, pero él se para y dice: aquel que de verdad tiene sed, que venga a mí y beba, porque aquel que cree en mí y bebe del agua que yo le voy a dar, brotarán ríos de agua viva. ¡Qué tremendo, queridos, lo que Jesús hace en este momento! ¡Qué tremendo! ¿Sabes tú que estos religiosos empezaron a sentirse mal, ¿no? Estaba el agua viva en medio de ellos, invitándolos a confiar en él, pero no le creían. Ellos querían atraparlo.
¿Sabes que ellos enseñaban acerca del agua, la esperanza, una nueva vida? Todo esto lo enseñaban con palabras. Pero cuando llegó en medio de ellos una persona inesperada, esta agua viva, no pueden hacerlo, no pueden creerlo. Se aferran a lo conocido. Se aferran a lo que ellos creían que era lo conocido. Y rechazaban el agua viva que estaba justo en medio de ellos. ¿Sabes que los fariseos estaban llenos de este sentimiento, ¿no? De orgullo, orgullo religioso, que muchas veces tú y yo podemos tener? Y sabes tú que aquí le hablo a ti, que quizás puedes ser parte de distintas religiones, o quizás tú quizás no tienes religiones, pero tú observas, ¿no? Observas muchas veces que distintos grupos religiosos hasta se pelean, se odian, se hablan malas palabras, porque cada uno cree tener la verdad y defiende eso. Queridos amigos, la verdad no es un concepto, y eso son temas que vimos en el pasado. La verdad no es un concepto. La verdad no tiene que ver con un conjunto de credos, porque qué limitante sería que la verdad fuera simplemente eso. Tú tienes que creer en esto, tienes que creer en esto otro, y ya tienes la verdad. Queridos, la verdad es tan grande, tan tremenda, que no se trata de un concepto, se trata de una persona, y esa persona es Jesús. Jesús es la revelación máxima que Dios pudo darle al ser humano, a su nivel de entendimiento, para entender al Eterno, para entender aquel que está por sobre todas las cosas. Sabes que no solamente los fariseos no creyeron en Jesús, sino que intentaron callar su voz, intentaron acusarle y armaron toda una estrategia para poder detener a Jesús, para que se lo lleven detenido. Y eso se encuentra desde el capítulo 8, tú lo vas a ver allí. Y sabes tú que el capítulo 8 me llama mucho la atención, de hecho ahí tú lo vas a estudiar después y lo vas a conocer, que los fariseos se encontraron con una mujer sorprendida en adulterio. De hecho, me imagino yo que como era la fiesta de las cabañas, ya esto había terminado, muchos de ahí con todo esto del vino, ¿no? De esa fiesta, habían cabañas, habían carpas durmiendo juntitos allí, y unos jóvenes se dejaron llevar, ¿no? Por sus deseos sexuales, me imagino, y al final unos jóvenes fueron encontrados en adulterio. Y es interesante que solamente se llevan a la mujer hacia Jesús y no al hombre, tema de conversación para futuras ocasiones. Pero allí la colocaron en medio. Igual como Jesús estaba predicando, en medio de todos ellos pusieron a esta mujer. Y saben ustedes que es interesante porque dice al amanecer, versículo 2 de Juan capítulo 8, al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, la pusieron al medio, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés se nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Queridos, aquí los fariseos le estaban tendiendo una trampa, los religiosos estaban usando la Biblia, estaban usando sus creencias para su propio beneficio, para cumplir deseos egoístas, para hacer el mal. Queridos, un aspecto, un paréntesis, ¿cuántas veces se ha ocupado la religión, las creencias de la Biblia, para hacer el mal, para hacer lo malo, para justificar actos que tienen que ver con denigrar a personas, que tienen que ver con acusar a personas, a juzgar a personas? Queridos, la religión en manos de personas orgullosas es demasiado peligrosa. Y como comunidad Red nosotros rechazamos eso. Nosotros rechazamos cada vez que se usa la Biblia como una espada para poder asesinar los sueños, asesinar los deseos sinceros de muchas personas que intentaron acercarse a Jesús, encontrar en los versos de la religión, en las paredes de una iglesia, a Jesús, pero al final se encontraron simplemente con orgullo y con textos de la Biblia utilizados para el propio favor de personas que lo único que hacen es desvirtuar el mensaje del Evangelio de Jesús. Querido, ten cuidado con eso. Aléjate de aquellos o aléjate de aquellos lugares en donde se usa la Biblia para culpar, para denigrar, para herir, queridos. Los fariseos, los religiosos de aquel entonces, estaban usando el texto bíblico, estaban usando la ley de Moisés para acusar y condenar a una persona. ¿Sabes tú que es momento de no condenar? Ni Jesús vino a condenar, queridos. Es momento de que nosotros usemos la Biblia en base al amor, en base al perdón. Es un tema
para largo, podemos hablarlo ahí más adelante. Pero yo encuentro que los fariseos y religiosos de aquel entonces, así como hoy, usaban la escritura para acusar, para denigrar y para herir a personas que lo único que necesitaban era un brazo que lo acompañara, era el amor de Jesús. Queridos, estos eran inteligentes, de hecho, los fariseos, porque imagínense, esta era una trampa. ¿Por qué? Porque si Jesús decía que en realidad no había que castigar a la mujer, él iba a estar rompiendo leyes escritas de Moisés, leyes religiosas de aquel entonces. Ellos lo metieron en un aprieto. Pero si él decía que sí, efectivamente, había que castigar a esta mujer, lo estaban poniendo en aprieto y de hecho iba a ser cómplice de un asesinato, iba a tener problemas con la ley romana de aquel entonces, la ley del Estado. Así que ahí estaba Jesús, tratando de... ¿Qué hacemos en este momento, no? Y yo creo que tú y yo hemos estado en estos momentos difíciles, estos momentos donde no sabemos cómo actuar. Y cuando yo veo a Jesús, contemplo una sabiduría que tú y yo tenemos que tener, queridos amigos. Mira lo que hace Jesús. Tú debes conocer este texto, ¿no? ¿Qué hace Jesús? A ver, pónganme ahí en los comentarios. ¿Qué hizo Jesús en este momento? ¿Qué hace Jesús? ¿Será que dice efectivamente, bueno, como dice la ley de Moisés, deben apedrear a esta mujer? ¿O será que dice, bueno, no tienen que apedrearla porque en realidad yo la perdono? Pongan ahí en los comentarios. Mira, es interesante, porque a mí se me enseñó de pequeño que Jesús comienza a escribir, y lo que comúnmente se cree es que Jesús comenzó a escribir los pecados de cada persona. Pero ¿sabes tú que en la Biblia no dice eso específicamente? Mira, vamos a ver, la idea de hoy es que poder utilizar nuestra Biblia, que quizás ha estado empolvada en tu casa, y que puedas ahí sacarle el jugo a los textos de la Biblia. Mira lo que dice. Juan 8 dice así. Explica el versículo 6, con esta pregunta le estaba tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Queridos, qué interesante. ¿Sabes tú qué habrá escrito Jesús en el suelo que hubiera sido tan profundo, tan intenso, tan personal, que hizo que hasta los más viejos de aquel entonces fueron los primeros en irse, en dejar las piedras en irse? ¿Sabes tú que probablemente muchos creen que fueron los pecados, ¿no? Y bueno, yo me imagino que pudo haber sido los pecados, pero para mí no me convence tanto eso, porque si tú ves, los pecados realmente son muy generales, ¿no? Y estos fariseos tenían una conducta intachable, ¿no? Y puede ser que algunos quizás tenían el problema del orgullo, pero escribir orgullo ahí era muy general. Ellos podían decir, no está hablando de mí. Pero algo escribió Jesús en el suelo que fue tan potente que hizo que esos fariseos se dieran la media vuelta, tiraran la piedra hacia un lado y se fueran. ¿Sabes tú que yo me he encontrado con unos estudios de algunos teólogos que han propuesto algo muy interesante? Y yo creo eso, por eso yo lo voy a proponer aquí, y es muy interesante verlo de esta manera, y hace mucho más sentido para mí, y de hecho, más todavía me hace ver que Jesús era tan sabio y que tú y yo necesitamos esa sabiduría. Mira, hay personas que han hecho un paralelo de este texto con un texto que se encuentra en el Antiguo Testamento. Tú sabes que el agua era muy importante en esta fiesta. Todo era muy importante y se relacionaba con el tema del agua, el desierto. Y hay algunos textos que eran muy comunes en estas fiestas de los tabernáculos. Hay muchos, ¿no? Yo te leí uno de Zacarías, hay otros en Jeremías específicamente. Y hay un texto que era muy conocido en ese momento. De hecho, probablemente estos maestros de la ley lo iban a estar utilizando en esa fiesta, porque todos los textos que hablaban del agua, del desierto, eran utilizados en gran medida en esa fiesta. Y este texto era como un tipo de profecía que Jesús cumplió. Mira, y para mí dice la respuesta de lo que Jesús escribió en el suelo, porque aquí Juan no lo dice, pero es muy probable que haya sido así. Mira, Jeremías 17:13, si tú lo buscas ahí en tu Biblia, tú lo puedes encontrar. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13.
Dice así, mira, Jeremías 17:13. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de aguas vivas. Hay otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, que dice así. O sea, yo leí la Nueva Versión Internacional, disculpa, pero la versión que te quiero leer es la clásica, la Reina Valera, que para que tú tengas otra idea. Mira, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Queridos amigos, qué interesante. ¿Sabes tú que hay muchos que han escrito y han concluido que Jesús en ese momento, en donde había muchos observando, en donde estos religiosos usaban la Biblia para ocasionar daño, para poder cumplir sus deseos, Jesús fue y cumplió esta profecía, escribiendo probablemente los nombres de cada fariseo, de cada religioso que estaba allí, cumpliendo esta profecía de Jeremías 17, que dice, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona será avergonzado. Y el que se aparte de ti quedará como algo escrito en el polvo. Sus nombres serán escritos en el polvo, queridos amigos. Jesús fue tan inteligente usando la palabra. Él comenzó a escribir los nombres de cada fariseo que estaba allí parado. Y ellos comenzaron a ver en el suelo y se acordaron de este texto. Y en otras palabras, lo que le estaba diciendo Jesús: ustedes se han apartado del manantial de aguas vivas. Ustedes están lejos. Ustedes no han querido recibir el Evangelio. Llegaron las buenas nuevas. Está la agua viva. Ustedes predican de las aguas vivas, pero ahora está el agua viva en medio de ustedes. Pero ustedes no han querido aceptar. Se han llenado de religiosidad. Y yo quiero decirte, querido amigo, Dios no es religiosidad. Él es agua viva. Y el agua, tú tienes que beberla todos los días. Todos los días tú necesitas experimentar el agua viva. No te desconectes del agua viva. No dejes de tomar esta agua viva con necesidad, sediento. Tú y yo podemos estar hoy sedientos, pero no seamos como los fariseos que, viendo a esa agua viva, no fueron hacia él. Y al final Jesús escribió esto en el polvo y dijo, todos los que me abandonan serán escritos en el polvo. Por lo tanto, vieron esto, estos fariseos, dejaron sus piedras y se fueron. Querido, deja tú también las piedras. Querido amigo, deja esas piedras de condena. Deja de juzgar a tu hermano. Dejemos de llenarnos de religiosidad y comenzamos a descubrir lo que en verdad quería hacer Jesús con su evangelio, con su mensaje. Querido amigo, hay tres mensajes que yo tengo para ti en este momento, con esta reflexión. Primero, querido amigo, contemplemos más a Jesús a través de su palabra. En la Biblia nosotros nos encontramos con muchos textos que nos hacen saber que necesitamos ser más como Jesús. ¿Cómo enfrentar estos momentos difíciles? Bueno, vayamos a la Biblia y Jesús en su sabiduría nos va a enseñar cómo actuar en estos momentos de tensión. Jesús actuó de la manera más sabia, pudiendo actuar con violencia, con enojo. Él actuó en base a la palabra, de una manera muy sabia, y tuvo resultados que muchos ni esperaron. Por lo tanto, queridos amigos, contemplemos más a Jesús. Lo segundo, no te alejes de Jesús, querido amigo. Sabes que podemos saber un montón de teorías acerca de Dios. Podemos sabernos de memoria las doctrinas correctas, la sana doctrina. Pero podemos tener, incluso tener una religiosidad impecable, pero estar lejos de él. Querido, el agua tú la necesitas todos los días. No te olvides de beberla. No creas que puedes vivir solo con rituales superficiales. Tú necesitas, yo necesito, una experiencia viva. Y lo último, queridos amigos. Imagínate ahí la mujer. La mujer que estaba siendo condenada por la religión de aquel momento. Quizás tú has sido dañada o dañado por la religión. Tú fuiste uno de los condenados por la religión, por los fariseos de turno. Querido amigo, yo hoy quiero pedirte perdón en nombre de la iglesia, en nombre de aquellos que represento, queridos amigos. Y quiero decirte,
Resulta que el único que puede condenarte no lo hizo. Resultó que el único que podía condenarme, que era Jesús, no lo hizo. Jesús miró a esta mujer, que hoy puedes ser tú. Hoy puedes estar tú dañado, aburrido de tantas cosas que se ha planteado, de tanta superficialidad en la religión. Pero yo quiero decirte que hoy Dios te mira, Jesús te mira con ojos de amor y te dice, ¿dónde están los que te condenan? Ya no están. Y mira, ni yo te condeno. Vete. Trata de no cometer los mismos errores, pero vete en paz. Queridos amigos, yo quiero terminar con una historia breve que ya he contado en días anteriores, pero quizás aquí, en este modo, como Comunidad Red, no lo hemos hecho, que es la historia de la señora Bristelda. ¿Sabes qué me tocó hace unos 4 años atrás, en mis prácticas de teología, visitar a esta señora? Una señora humilde allí que vivía en el campo, muy simpática cuando la visitamos. Comenzamos a hacerle estudios bíblicos, de hecho, con los hermanos ahí de la iglesia. Y ella comenzó poco a poco a abrirse a nosotros, ¿no? A contarnos sus luchas, sus temores. Era interesante que siempre estaba el esposo trabajando afuera y nunca se interesaba en venir, a ver, aunque lo invitábamos, ¿no? Pero ella en una se abre el corazón y nos dice, ¿sabes qué? La relación con mi esposo es muy complicada. Él me maltrata, él me ha tratado muy mal en muchas ocasiones. Pero aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, y comienza a llorar. Y sabes tú que en ese momento de varias formas la empezamos a ayudar, le empezamos a dar apoyo, le empezamos a dar contención. Poco a poco el esposo comenzó a acercarse a esos estudios bíblicos, Ricardo, y sabes tú que comenzó a acercarse, y comenzaron a estudiar los dos la Biblia. Yo creo en el poder de la Biblia, querido amigo, yo creo en el poder de Jesús. Yo quiero hablarte de Jesús, quiero hablarte de su poder. Jesús puede cambiar la más densa oscuridad y transformarla en luz. Porque yo lo he visto, queridos. ¿Sabes tú que la señora Bristelda, me acuerdo que un día la fuimos a visitar y ella no nos quería abrir porque estaba destrozada? ¿Y sabes tú que ese día, al final entramos a su casa y nos comienza a contar lo que había vivido ese día? Nos comenta que estaba comprando en el centro de la ciudad, en Linares, me acuerdo, y se encuentra con una persona vagabunda, así en la calle, que le tira ahí la ropa. Y como en señal de pedirle limosna. Y cuando ella la ve, esta persona se da cuenta que era su hijo. Y sabes tú que Bristelda nos contaba con lágrimas en los ojos. Y era mi hijo. Mi hijo está en las drogas hace mucho tiempo y no ha podido salir de esa oscuridad. Yo les pido, hermanos, que oren por él. Era mi hijo. ¿No saben lo que es el corazón de una madre destrozada al ver a un hijo así? Queridos amigos, ahí, ¿qué le dices a una persona que te cuenta historias tan fuertes como esas? ¿Sabes que lo único que puede darte de verdad vida y lo único que puedo darte yo, si tú estás viviendo situaciones similares a Bristelda, lo mejor que yo puedo darte es que tú vivas el agua viva, vivas el Evangelio de Jesús? Y eso le dije a la señora Bristelda. ¿Sabes? Vamos a orar por tus hijos, vamos a seguir acercándonos a Dios, porque en Dios está la respuesta a todo, queridos. ¿Sabes tú que Bristelda pasó el tiempo y ella tomó la decisión de bautizarse, de entregarse a Dios a través del bautismo? ¿Sabes tú que ese bautismo fue muy interesante? Si tú quieres saber lo que es un bautismo, puedes unirte ahí a Comunidad en Estudio, escribirnos para preguntarnos qué es eso. Y en realidad es cuando tú decides entregar tu vida a Dios y decides cambiar tu vida completamente. ¿Sabes tú que ese bautismo yo jamás lo olvidaré? Porque me acuerdo que estaba en la piscina, fue en una piscina en medio de una iglesia. Yo estaba ahí tocando la guitarra a un ladito. Y la señora Bristelda se bautiza, pero no estaba sola. De hecho, su esposo Ricardo la acompañó. También se bautizó, era otro hombre, queridos. Y sabes tú que cuando la señora Bristelda se bautiza, apenas sale del agua, sabes tú que yo viví uno de los momentos más emocionantes que he podido vivir. Sabes tú que nadie se había percatado en esa iglesia llena que atrás habían 2 de sus 3 hijos. Y uno de ellos era aquel que estaba inserto en las drogas, fuertemente. Y sabes tú que apenas Bristelda sale del agua como una nueva criatura, comienza a gritar fuerte y toda la iglesia escuchó, hijos, vengan acá, vengan acá, vengan. Cuando los hijos vienen un poco avergonzados, ¿no? Pero emocionados, se les notaba en su rostro. La señora Bristelda los abraza y con lágrimas y con llanto en su voz les comienza a repetir, entréguense al Señor,
entréguense al Señor, entréguense al Señor. Y les repetía, entréguense al Señor, entréguense al Señor, entréguense al Señor. Querido amigo, en ese momento descubrí que ese mensaje que se repetía tantas veces, si bien es cierto, Bristela le estaba diciendo a sus hijos, era para mí. Yo también necesitaba entregarme al Señor. Yo también necesitaba esa agua viva. Se me había olvidado beberla, experimentarla. Yo necesitaba entregarme al Señor y experimentar lo que Bristela experimentó. Queridos amigos, Bristela estaba segura de que con el solo hecho de entregarte a Dios, entregarte al Señor, tu vida podía cambiar. Incluso si estás en las drogas, incluso si estás en la más densa oscuridad, con el hecho de entregarte al Señor, todo puede cambiar. Querido amigo, vivamos el Evangelio de Jesús aquí y ahora. Contemplemos más a Jesús. Queridos amigos, no nos alejemos de Dios. Yo quiero hablarte a ti, no te alejes de Dios. Si es que tú vives una religiosidad superficial, no te alejes de Dios. Sé sincero contigo mismo y no uses la palabra de Dios para juzgar a los demás. Úsala para que veas en ti tus necesidades y vayas a Jesús como Bristela fue, con un corazón sediento, porque tú y yo necesitamos en este desierto del agua de vida. Y querido amigo, si tú estás viviendo quizás lo que Bristela ha vivido, momentos difíciles, momentos que no tienen explicación, entrégate al Señor, porque al entregarte a Dios, tú vas a descubrir que vidas puedes cambiar, querido, ¿sabes? Tu vida puede cambiar por completo. Y es por eso que hoy te quiero decir, experimenta el perdón de Dios. Dios te perdona. El único que te puede condenar no lo hizo. No lo hizo. Él te dice, ni yo te condeno. Querido amigo, que has sido golpeado por la religión, por los religiosos, Jesús te perdona. Jesús te ama. Entrégate al Señor el día de hoy. No lo dudes, da el paso de fe. Puedes escribirnos cuando termine esta predicación. Puedes escribirnos, vamos a estar allí para apoyarte. Pero no dejes pasar esta oportunidad para entregar tu vida a Dios. Todos los días el llamado se responde. Todos los días necesitamos del agua de vida. Porque tú y yo hoy podemos estar más sedientos que nunca. Y yo quiero entregarme nuevamente al Señor. Que Dios te bendiga. Y nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Sin duda, hemos recibido un importante mensaje de nuestro Dios el día de hoy. Es por eso que como comunidad te invitamos a reflexionar aún más en este tema. Y hemos preparado tres preguntas que te ayudarán a esto. La primera dice, ¿has usado la religión y la Biblia para tu propia conveniencia? ¿Cómo y por qué? La segunda, ¿por qué es importante el contexto de la Biblia para entender profundamente su palabra? La tercera, ¿de qué manera práctica hoy tú puedes beber del agua de vida? Reflexionando en estas preguntas, te invitamos a pasar un hermoso sábado en familia. También te invitamos a participar el próximo sábado a las 10:30 en Comunidad en Estudio y a las 12 horas en nuestro programa habitual por YouTube y Facebook. Los abrazamos y que tengan un feliz sábado.